Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel. Si no me conoces, yo soy Mati y estás en el canal de Porque Yo Lo Valgo, pero tú también. Familia, hoy como podéis ver os traigo un vídeo de Alcompas. Te compras al campo, creo que voy a mezclar. Compras al campo, me decís muchísimo que me quedé delgada. Es que como solo te veo de cara, pues mirad familia. Es que nunca, siempre me... Es verdad, ¿sabes qué pasa? Que como yo voy blogueando, solo me veis lo que es la cara. Nadie bloguea por mí. Entonces es difícil que salga yo del cuerpo entero, pero bueno, si me queréis ver, uy, esta es la lengüeta de... Si me queréis ver, aquí estoy, este es mi cuerpo serrano. Y vamos con las compras del campo, familia. Todavía estamos en la promoción del euro, así que he vuelto porque tengo que decir que yo he ido al campo a buscar la bebida de almendra. Porque cuando yo fui el segundo día de la promoción, yo no la vi. Pero luego vi un vídeo de mi hermana, que por cierto, si no la seguís, también tiene canal en YouTube, se llama Mari, Amor y Locura. Pues ella hizo un vídeo del Alcampo hace muy poco y sacó la bebida de almendra. Digo, ¿cómo? Oh my God. Entonces yo he ido corriendo para ir a buscarla. ¿Qué pasa? Estaba, sí, a un euro, pero estaba agotada. Así que mi gozo en un pozo, familia. Pero bueno, hemos aprovechado y hemos hecho una comprita. He hablado con los responsables de Alcampo. Han llamado por teléfono, han sido súper amables. Han llamado por teléfono para decir cuándo van a volver a traer bebida de almendra. Porque, familia... Ah, bueno, me ha dicho que mañana por la mañana me llamará y me dirá cuándo la traen, si entra dentro de la promoción, porque la promoción ya acaba. Acaba el día 18, creo que me ha dicho la semana que viene o así. Bueno, en fin, que me va a decir su precio real y por qué insisto tanto con esta bebida de almendra, porque es la única que me gusta. O sea, yo estoy consumiendo bebida de almendra, he probado la Mercadona, he probado la del Carrefour que vale 1 euro, la de Mercadona 1,40, la del día, que es la que tengo aquí, mirad, esto es un vídeo de compras y ya me estoy enrollando, la del día, que es esta, y la que está buena de verdad, es esta, familia. Que es la promoción del euro, pero ahora está agotada. Pero bueno, aunque no esté la promoción del euro, la compraré porque está buenísima de verdad. Porque yo estaba a punto de dejar la bebida de almendra, familia, porque digo, es que no me llena, o sea, no me gusta con el café, no sabe el sabor a café. Y esta está buenísima, vamos, que me encanta. Familia, vamos con las compras del euro, ¿qué nos interesa? Bueno, a ver, euro y no euro, pero son compras muy económicas. ¿Y dónde? Pues en el campo, mi arma. Así que comenzamos nuestras compras. Bueno, vamos con lo primero. Lo primero voy a enseñar así como que lo grande, ¿vale? Mirad, he cogido leche Puleva. Ay, Puleva. Puleva, Puleva. Sin lactosa, que la consume Adrián. Aquí cada uno consume una leche. Esta está a 1 euro la unidad, en la sección de 1 euro. Y he aprovechado y he cogido un pack de 6, que esto le va a durar muchísimo porque es solo para él. Luego he cogido para Adam, pues leche entera. He cogido esta porque es la más económica y no es la primera vez que la compro y está bien, es pasable. Bueno, es que yo consumimos leche marca blanca y esto es marca blanca y estaba bien de precio, para que la veáis. Es esta. He cogido entera para Adam, que el niño está en crecimiento. Para mí no he cogido ninguna, familia, porque vida almendra está agotada, pero todavía tengo aquí un montón del día. He cogido botellas de agua, la más económica, la de Es Mi Agua, que sale súper bien de precio, está buenísima, es la que más me gusta. Tiene para que, no sé si consumís agua de botella, embotellada, para mí es la más parecida a la Bezoya, está muy buena. Aunque yo tengo el filtro de agua, tengo el grifito con los filtros, pues esta me la llevo al dormitorio y cogen los niños, o cojo yo, porque yo, aunque esté en la planta de arriba, tenemos que consumir agua. Y nos es más cómoda esta. Pero ahora hacía tiempo que no la cogía, familia. Una bolsa de naranjas, que la tengo por aquí, para hacer zumito de naranja para la family. ¿Y qué más tengo por aquí? Chupachus, de la zona del euro. Nora, no sé qué le pasa, está in love con los chupachus. Pero he cogido estos que son chiquititos, porque ella no se lo come todo, le hace gracia llevarlo en la mano. Entonces he cogido estos, son súper chiquititos, y ella no lo muerde ni nada, ¿eh? Y van 20 unidades, y es de la marca Chupachus, o sea que son buenos. Y está de todos los sabores, cola, fresa, naranja, manzana y cereza. Pues eso. Familia, la otra vez de la zona del euro, compré esas Evas, van 12 unidades con alas, me encantan y como yo sé que ya va a acabar lo del euro,
Pues he cogido dos paquetes. Ya tenía de la otra vez que he cogido, ¿os acordáis? Pero bueno, esto no caduca, o sea, es que esto va súper bien. ¿Qué más? Queso grana. Está todo mezclado, ¿vale? Porque voy por bolsas. Queso grana padano. Esto, pues en la dieta cetogénica, es lo que tengo que consumir. Igualmente lo compro para toda la familia, para la pasta, para ellos. Porque es el queso, digamos, más natural. No lleva mantequilla, no lleva. Bueno, lleva lo que tiene que llevar un queso, que es leche, sal y cuajo. Ya está. Ni almidón, ni nada. Lo que tiene que llevar un queso. ¿Qué más? Por aquí una bolsita de. A ver, que pondré los precios por aquí, mi arma. Entonces Mati piensa en la ubicación o por aquí. Creo que mejor aquí, no en pantalla blanca. Aguacate, familia, he cogido una bolsita de aguacate. Una bolsita de berenjena, pues para hacer la típica berenjena rellena, ya sea de carne picada o de atún, que está buenísima. Hamburguesas para mi Adam. Cogí un montón, porque hubo una vez que compré y le encantaron. Dice, mamá, qué buenas. Y te sale a 1 eurito y va a 50 la unidad. Más económica no vas a encontrar. Y son de pollo con queso. Por eso. ¿Y por qué tiene este color así? Porque digo yo, qué color más rosado. Porque es contramuslo. Es de pollo, pero es de la parte del contramuslo. He cogido más, pero están por ahí. Champiñones también he cogido 3 a 95 céntimos, creo. Bueno, si os pondré los precios, ¿para qué voy a decir? Los wakis estos, que esto, pues la verdad que sobraba, pero bueno, lo he cogido pues para Nora. Bueno, a Nora y a Adrián seguro que coge alguno. ¿Qué más por aquí? Las galletas estas, que es imitación a la Tosta Rica. Esto es de la sección del euro, ¿eh? Bueno, igualmente os dejaré el precio. Mirad, ¿veis? Por aquí sale otro champiñones. He cogido 3 de champiñones. Mira, familia, a Sebi. Yo no sé si sabéis que en el Carrefour, hace tiempo ya, bueno, hace tiempo, hace unos meses, compré el Ariel, las pastillas de Ariel, que la segunda unidad estaba al 70%. Pues entonces no he hecho suavizante. Pero me falta algo. Entonces digo, mira, voy a comprar el desinfectante este, que yo quería el del Mercadona, pero estaba agotado. Y este lo he visto en el Alcampo, pues la verdad que por el cambio de precio. Y este es de marca. Digo, me he llevado este. Huele súper bien. Y este es de 720 mililitros. Es de la marca Sebi, que es una marca buena, familia. Y esto se echa un taponcito en el dosificador de suavizante. Este es el sustitutivo del suavizante, familia. Porque nuestra lavadora no necesita suavizante. Lo que es lo que nos hemos acostumbrado, lo que nos han inculcado. Pones un poquito de desinfectante para la ropa así que no quite los más olores. Aparte, que lo pone, elimina los malos olores. O el malos olores se refiere pues cuando a lo mejor una toalla que huele a humedad. Bueno, ya me entendéis, ¿sabéis? Pues eso. ¿Qué más? Tomate frito, la última vez también cogí, pero como ya sé que acaban, pues he vuelto a coger de este, del euro. Pero he cogido más, ¿eh? Banana, que estaba a 94 el kilo. Banana o plátano, no lo sé ahora. Esto también he vuelto a coger porque me súper encanta, familia. Tengo uno en cada baño. Huele, es Hawái, tiene, bueno, el Bref, que estos son de marca y son caros normalmente, fuera de la sección del euro, pues he cogido. ¿Qué más? Nata para montar, he cogido, pues las venden sueltas en el Alcampo, y he cogido 5, lo que están repartidas. Uy, se me va la voz. He cogido 5, creo que se ha bajado el aro de luz, ¿no? He cogido 5, van a 60 céntimos la unidad, es la nata para montar, para la dieta cetogénica. A ver, un momento. Es que sí que se ha caído esto. Es que si veas lo que tengo aquí montado. Porque he perdido el palo del trípode, ¿os acordáis? Me lo llevé a Zaragoza. No sé si me lo llegué a llevar, pero es que me ha desaparecido. Es un misterio. Precarbonato para la lavadora. Para la ropa blanca. Un cacito de precarbonato para blanquearla. Sal del Himalaya, familia, de la marca Dani, es de marca, es bueno, yo consumo mucho sal del Himalaya, ahora va a ser para toda la familia, y 1 eurito en la zona del euro, pues he cogido 4, que aquí aparecen 2 y los otros 2 no sé dónde están, ¿vale? Sal del Himalaya molida, de la marca Dani. Una cuñita de estas de queso azul natural, buenísimo para añadírtelo a las salsitas. Queso, ay, queso. Tomate frito Orlando. Esto no estaba en la sección del euro, pero como estaba bien de precio, pues lo he cogido. Va un pack de 6 y la verdad que el formato es súper grande, ¿eh? Pues es cada uno, se lo pone aquí, ¿no? De 350 gramos. Es grande, grande, ¿eh? Y esto también, pues ahora ya me durará. Vamos con otra bolsita que tengo por aquí que se va a caer. Una bolsita de pepinos. Pepinillo, no, pepinillo, no. Pepinos. Calabacín.
He cogido dos bolsas, de calabacín, porque lo consumo muchísimo. Mira, ¿veis? Aquí hay otra. Estaban al mismo precio, porque yo creo que la cantidad es la misma en todas las bolsas. Lo que en uno hay tres, en otro hay cuatro, porque a lo mejor uno pesa más, otro pesa menos. Tengo congelado, vamos rapidito. Una bolsita de brócoli. Brócoli congelado. Otra bolsita de judía verde. Otra bolsita de brócoli. O sea, he cogido dos de brócoli y una de judía. Y de congelado ya está. Pues esperaros que lo voy a meter congelado, si no se me va a romper la cadena del frío. Continuamos. Jengibre, que es la burundanga del Ismael para sus test. Pues esto a 3,79 el kilo. Esta bolsita ha costado 1,61. Pude haber guardado más compra que he dejado aquí. Mozzarella familia, yo cada vez que voy al campo cojo esta, porque es lo que digo yo, contra menos ingredientes tenga un producto mejor, más natural es. Este lleva leche de vaca, sal, fermentos lácteos y cuajo. Ya está, es que no tiene que llevar nada más, ni almidón, ni mantequilla, ni margarina. O sea, mira los ingredientes de verdad, y si hay que pagar 10 céntimos más, vale la pena por tu salud. Mozzarella, compro cuando voy, he cogido 4, dos lo congelo y dos lo dejo en la nevera, porque sí que es verdad que lo dejas mucho tiempo, sobre todo en verano, se estropea, la mozzarella, con tal que es fresca. ¿Qué más? De queso Gouda, estaba súper bien de precio y he cogido también dos paquetitos por aquí, estaba muy bien este. Luego de la sección del euro, pues he cogido estas galletitas que las ha elegido la niña. Champú, este un eurito también. Los he cogido pues para el día a día, para ducharnos cada día. Es de la marca Sanco y huele súper bien. Este es de fresa. ¡Buah! Es que te lo beberías. De fresa, nata y fresa. Y este es como... no sé. Es que huele muy bien, familia. Huele súper bien. Vale, seguimos. Mira, este os lo he enseñado, ¿verdad? Había cogido dos, pues este es el otro. De la zona del euro también. Esto de la zona del euro, este no sé si se da cuenta, porque yo creo que el pan Bimbo, el pan de molde vale un poco más barato del euro, ¿no? Pero bueno, es Bimbo y lo he cogido ahí por no dar vueltas, porque el campo como muy grande. También de la sección del euro, un eurito, masa de pizza que no puede faltar. Bueno, sí, porque a veces falta, pero bueno. Esto también lo he cogido de la sección del euro, luego he ido a la zona donde está esto para verificar, porque digo, a ver, que a veces hay cosas más baratas del euro. Y efectivamente, el papel del horno había más barato, pero era menos cantidad. Entonces digo, pues ya está, me sale a cuenta este papel del horno, que también se me había gastado ya. Familia, yogures griego. He cogido yogur griego de fresa, que a Nora le encanta. Bueno, y a todos. Yo, este para mí no, ¿eh? Y yo he cogido este griego natural. Bueno, que si la familia también quiere, también lo cogen. Pero este específicamente sin azúcar y sin nada. Lo decoro yo con eritritol o con stevia. Y lo hago con stevia, le echo stevia. Café, familia, ¿qué voy a decir del café? Ya sabéis que la otra vez compré este, me ha encantado, un aroma muy bueno y muy natural, pues el Bonka. He cogido el formato este, por eso ha salido un poquito más caro, pero a mí esto me dura un montón. Si calculas lo que vale una caja de cápsula, las cápsulas que también tengo, ¿vale? Tengo las cápsulas estas de expreso, si lo que calculas esto, te sale la cuenta, comprar este paquete, la verdad. Y digo, pues mira, uno bueno. Bueno, aquí está el otro de paquete de compresas de la zona del euro. Esto, familia, lo he cogido. Ya sabéis que yo, ahora con el Ariel, no compro suavizante, pero esto hay que echarlo dentro del tambor. Esto lo he cogido porque se lo he visto a mi hermana en su canal. Hermanica, un beso. De Mari, amor y locura, familia. Ir a apoyarla, suscribir y a chafardear sus vídeos. Este lo cogió por ella. Huele bien. Ella dice que huele súper mega bien, pero huele bien, ¿vale? Pero lo probaremos en la lavadora. Barato no es, ¿eh? Bueno, lo veréis por aquí. Pero bueno, los de marca son súper caros, el doble. Digo, pues lo voy a probar y si no, pues ya no le hago más caso a mi hermana. Porque mi hermano me recomendó el atún del Alcampo, hermanico, que no sé si lo verá este vídeo porque los de compra no le gustan, y el atún del Alcampo de la zona de un euro, o sea, hola, malísimo. Migas, puras migas. Es que atún a un euro, no hay. Familia, este he vuelto a coger otro y tengo aquí 3 o 4, pero esto no caduca, familia, y se va a gastar así. Yo creo que llegará la otra promoción del euro y todavía me quedará papel. Dice mi marido que yo compro en stock. Yo tengo stock aquí. Mira, estos son los otros dos de sal rosa del Himalaya, de la marca Dani. Las tortitas de arroz, también de la zona de un euro, para Adam, que es el deportista de la casa. ¿Qué más? Por aquí una cajita de fresas. Esto no es de la zona del euro. Una cajita de fresas. Una bolsita de espinacas frescas.
tampoco es de la zona del euro. Esto creo que no es del euro, sino, bueno, si es del euro lo digo. Floret, ensalada brotes tiernos, Floret, que vale a 1,79, 1,78. Pues he cogido estas dos porque estaban a 90 céntimos, a 90% digo. Estaban a 90 céntimos, imagino que es porque va a caducar en unos días. Bueno, faltan 5 días para que caduque. Yo ahora para comer me voy a hacer una ensaladita, me estoy muerta de hambre, por cierto. ¿Qué más? Ah, mira, aquí está el resto de hamburguesas, de pollo con queso. ¿Veis? La mozzarella, que no os engaño, cogí 4. He cogido una de almejas blancas de la zona del euro, a ver qué tal están. Mira, el resto de botes de napa, es que lo tengo todo repartido. Es que he venido de comprar y os lo enseño, no para que vaya a colocar y tal. Mira, el resto de hamburguesas, que se han movido todas. Es de la marca El Ave, son buenas, ¿eh? Mira, atún al natural. Tal cual, ni más ni menos. Por cierto, ha subido también el atún en Alcampo. ¿Os acordáis que yo lo compraba a 3 euros y pico? Pues ahora ya está a 4 euros con poco, por eso, este. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay que seguir comiendo. Aceitunas, la otra vez, aceitunas olivas, como las llaméis. La otra vez no cogí de estas, o no sé si tengo. La verdad que tengo la despensa, que no me cabe ni un alfiler, ¿eh? Pero bueno, ahora ya no compraré mucho tiempo. 2. También de la sección El Euro. De la sección El Euro he cogido las Dodot. A ver, yo estoy contenta con las del Mercadona. Ahora esta última vez las había comprado en el Alcampo, el paque ese que van 3, pero no tiene la solapita esta, y a mí me gusta esto. Pero bueno, pega bien, ¿eh? La marca blanca del Alcampo, las tetitas, también me gustan. Y son grandes, yo creo que estas son más pequeñas, el tamaño, ¿eh? Pero bueno, por 1 euro digo, mira, voy a coger, por eso cogí solo 2, porque yo cuando voy compro ahí para tener en stock. ¿He dicho del euro? Sí. ¿Qué más hay por aquí? Ah, aquí aparece otra de champiñones, que he cogido 3, se me va a caer todo. Otra de tomate, que por cierto he abierto la despensa y tengo 4 o 5 de tomate. Mermelada, la otra vez ya cogí 2, y ahora he vuelto a coger 2 de fresa de la zona del euro. Y 2 de melocotón de la zona del euro también. ¿Por qué? Pues para tener en stock. Es ligereza y esta es buena. Y ya está. Y ya está. ¡Wow! Pues familia, hasta aquí las compras. ¿Cuánto me he gastado? Que siempre se me olvida, que sí. Mira, yo creo que está bien, ¿eh? Creo que no me dejo nada, ¿eh? No, yo creo que no. Bueno, aquí está el ticket. Me he gastado en total 111,72. Yo creo que está bien, ¿no? El atún claro, 4,4. Ah, bueno, si lo tengo que editar y lo pondré aquí los precios. Estos vídeos son los que tienen más faena. Yo sé que a mucha gente no le gustan los vídeos de compra y a otras sí. Pero si has pasado por aquí, pues déjame tu like. Te invito a que te suscribas también. Y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Y como siempre digo, ser felices. Adiós.